Muy buenas tardes, mi nombre es Iraida Iturralde y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a la presentación de hoy. Yo diría que esta tarde el Billner Center se viste de gala y es porque el invitado de honor es nada menos que uno de los más destacados y galardonados críticos literarios latinoamericanos de nuestros tiempos. Hablo, por supuesto, de Roberto González Echevarría, distinguido profesor de la Universidad de Yale, donde ocupa la cátedra de Sterling Professor of Hispanic and Comparative Literature. Hoy nos viene a hablar de su último libro, Memorias del Archivo, Una Vida. Se trata, como el título lo indica, de su autobiografía, abarcando su larga carrera como académico y autor de innumerables publicaciones, así como su vida personal desde su niñez. Oriundo de Zahuala Grande, antigua provincia de Las Villas, Cuba, Roberto hizo sus primeros estudios en el Colegio Jesuita del Sagrado Corazón de Jesús y la secundaria en el Instituto de Segunda Enseñanza de Zahuala Grande y la Academia Balbaña en La Habana. Recibió su Bachelor's de la University of South Florida en 1964, el Master's de Indiana University en 1966 y el Master's of Philosophy en 1968 y el Doctorado en Lenguas Románticas en 1970 de Yale University. Ha recibido doctorados honoris causa de Colgate University, la University of South Florida y Columbia University. En 1999 fue electo a la American Academy of Arts and Sciences. En noviembre del 2002, la Universidad de Puerto Rico de Arecibo celebró un simposio en su honor. En el 2004, la revista Encuentro de la Cultura Cubana en Madrid le rindió un homenaje. Y en marzo del 2011, el presidente Barack Obama le otorgó en la Casa Blanca la Medalla Nacional de Humanidades. En el 2013 recibió el Premio Nacional de Crítica del Instituto Cubano del Libro y en el 2020 el Premio Enrique Anderson Imbert de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Es autor de docenas de libros y ediciones, entre ellos Mito y Archivo, una teoría de la narrativa latinoamericana que ganó varios premios y tengo entendido que actualmente ya va por la sexta edición. En 2002, el Fondo de Cultura publicó Crítica Práctica, Práctica Crítica, y en 2005, Yale Press sacó a la luz El Amor y la Ley en Cervantes. En 2014, el Instituto Cubano del Libro publicó su obra Lecturas y Relectura. En el mismo año, la Universidad de Minas Gerais publicó Monstruos y Archivos, y en 2016, Yale Press sacó su edición de las novelas ejemplares de Cervantes, traducidas por Edith Grossman. Es autor, además, de un importante libro de béisbol, Pride of Havana, A History of Cuban Baseball, o La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, un libro que también fue premiado. González Echevarría ha sido conferenciante invitado en las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Es autor de cientos de artículos y reseñas en revistas de los Estados Unidos y el extranjero. Sus escritos aparecen con frecuencia en The New York Times Review of Books y también The Wall Street Journal, The Village Voice, The Nation y USA Today. Su curso sobre el Quijote, que consta de 24 conferencias, ha sido filmado y se puede ver en la red bajo Yale Open Courses. Por último, para resumir, es importante señalar que la obra de Roberto González Echevarría ha sido publicada en 11 lenguas, incluyendo el árabe, el hebreo y el chino. Hoy, para conversar con Roberto sobre sus memorias, nos acompaña Araceli Tinajero, profesora de literaturas hispánicas en el Graduate Center y en The City College of New York. También es promotora cultural y ha sido miembro del Billner Center por 15 años. Araceli Tinajero es autora de El lector de tabaquería, historia de una tradición cubana, el cual obtuvo mención honorífica del Premio Casa de las Américas. Ha escrito y editado varios libros sobre Cuba, México y las relaciones entre América Latina y Asia. Su último libro se titula Historia Cultural de los Hispanohablantes en Japón. Aprovecho ahora para decirles a todos aquí presentes que pueden ir escribiendo sus preguntas en la sección de chat, que yo leeré luego, para que así tengan la oportunidad de intercambiar con nuestro invitado al final de la entrevista. Y ahora me da muchísimo placer cederle la palabra a Araceli Tinajero
y a mi admirable y prolífico amigo Roberto González Echevarría. Muchas gracias, Iraida Iturralde, directora del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera aprovechar y darle las gracias a Mauricio Font, director del Bilner Center. Gracias a él, estas conferencias son un hecho. Gracias a su apoyo y a su visión, hemos podido hacer muchísimas cosas sobre Cuba. También quisiera dar las gracias a Rosalina López, nuestra asistente de investigación, gracias a ella, que está manejando las pantallas, ¿verdad? Esto es posible. Muchas gracias, Rosalina. Quisiera decirles que el libro va a salir en básicamente 48 horas. En el lunes, el libro va a salir a la luz y ustedes pueden comprarlo por medio de Amazon o también directamente en el sitio de las redes de Editorial Renacimiento, ¿ok? Así que va a salir a la luz muy pronto. Bueno, es un placer, muchísimas gracias a todos por su tiempo en este viernes lluvioso. Bien, voy a leer las preguntas porque me puedo ir por todas partes, así que prefiero leer. Así que, bien, Roberto, muchísimas gracias y felicidades, muchas felicidades por este libro. Así que voy a comenzar a hacerte algunas preguntas, ¿bien? Bueno, entonces, muchas veces te hemos escuchado decir que no eres latino, sino cubano, Roberto. ¿Nos podrías elaborar el contenido de esta declaración? Que parece simple, ¿verdad? Parece sencilla, pero creo que no es tan simple. Bueno, primero, muchas gracias a Araceli por haber organizado este evento y muchas gracias a Iraida por sus palabras. Yo no me refiero casi nunca a latino. Yo lo que quiero decir es que yo no soy cubano-americano, yo soy cubano. Yo soy un cubano que vive en los Estados Unidos, que es ciudadano norteamericano, leal, fiel, pero en mi fuero interno yo soy, me siento cubano. Por eso es que he escrito este libro, esta autobiografía, en español. Podría haberla escrito en inglés, es una lengua en la que he escrito muchos libros, pero habría sido otro libro. Este libro lo escribí no solo en español, sino lo escribí a lápiz, a mano y a lápiz. Porque, no sé, era una cosa atavística que me llevaba, yo creo, hasta mi niñez, y por eso lo escribí así. Pero sí, yo no me considero latino, me parece que no es un término muy útil, es un término impuesto más bien por los angloamericanos aquí a nosotros. Cubanoamericano, un poco torpe, demasiadas sílabas, y además yo soy cubano. Muy bien, gracias, gracias Roberto. Y ahora también la cosa es todavía más complicada con el Latinx, pero bueno, no voy a ir hacia allá. Mi segunda pregunta tiene que ver con las lecciones de escritura que llegaste a tener, si es que hubo, ¿no? Porque sabemos que eres un crítico y un escritor bastante prolífico, pero quisiera saber si has tenido una lección de escritura que te haya impactado más que ninguna otra. Bueno, yo ahí tengo que empezar refiriéndome a mi madre, a mi mamá, la doctora Zenaida Echevarría, que fue profesora del Instituto de Segunda Enseñanza de Sabana Grande, que terminó su tesis doctoral casi al mismo tiempo que me daba a luz a mí. Así que yo me precio de ser un jimagua con una tesis doctoral. Es más, tengo un gran amigo en Miami, Pedro Llanes, que a sus 95 años se recuerda muy bien de haber sido alumno de mi mamá
en un curso de introducción a la filosofía en que ella estaba en estado de mí, me llevaba a mí adentro. Así que yo me puedo apreciar de haber estado frente a una clase desde antes que nací. Así que mi mamá fue mi mentora, se ocupó de que yo siempre hablara un español correcto, que no me permitiera las chabacanerías del español cubano nunca. Eso yo creo que me ha ayudado a lo largo de toda mi vida de escritura, ¿no? Luego, ha habido profesores a lo largo de los años que me han ayudado. Octavio Corvalán, por ejemplo, un argentino tucumano en la Universidad de Indiana, que se tomó el trabajo de hacer mi estilo más terso, o sea, de quitarme la retórica española que todavía yo traía del bachillerato cubano. De él aprendí muchísimo, de Octavio Corvalán. Después, en Yale, tuve a Manuel Durán, que fue mi mentor, mi director de tesis, etcétera, a quien yo admiraba mucho por su manera de expresarse en las clases. Y que un día me dio literalmente una lección de escritura, que fue que le habían pedido un artículo para un volumen homenaje al profesor Kossoff de Brown, y yo le dije que yo tenía una idea sobre el burlador de Sevilla de Tirso, y me dijo, vamos a mi casa, que vamos a hacer algo juntos. Yo no sabía lo que iba a hacer, llegué a su casa, me llevó a su oficina, se sentó frente a la máquina de escribir, de las antiguas, ¿no? Metió el papel, escribió el título del artículo, escribió el primer párrafo y me dijo, bueno, ahora sigue tú. Me senté y escribí el próximo párrafo y así fuimos hasta el final del artículo, que fue borrador y versión final, porque fue exactamente esa la que mandamos al libro y salió publicado. Así que esa fue una lección de escritura. También aprendí mucho de Emir Rodríguez Monegal. Porque Emir tenía un estilo mucho más suelto, mucho más periodístico, y con un tono ligeramente irónico que yo adopté. Así que tengo que decir que de esos profesores y de mi mamá en la remota niñez y adolescencia mía, de ellos aprendí a escribir como escribo en español. En inglés la trayectoria fue más convencional en cuanto a los estudiantes norteamericanos. Tomé un curso de freshman English, o sea, de inglés elemental en la Universidad de South Florida, y allí nos dieron una introducción minuciosa al estilo en inglés y a la lógica. El único problema es que en aquella clase, South Florida, Tampa, había muchos González, García, Pérez, o sea, que eran latinos, pero que hablaban español. Yo había un González más, pero cuando me tocó hablar, a dar una presentación en clase, y dije las primeras tres palabras, la profesora Valentine me dijo, un momento, ¿de dónde es usted? Porque ella no se había dado cuenta por mi apellido, que yo no era americano y que estaba allí tratando de... Y bueno, me acuerdo que escribí un ensayo sobre Huckleberry Finn, que no me quedó mal, pero fue en esa clase donde empecé a tomar conciencia de lo riguroso que es el inglés, de lo riguroso que es el estilo en el inglés. Y de ahí van, con los años he ido aprendiendo más y más. Tengo que decir que también aprendí no poco del profesor José Arrón, cubano, de Yale, que tenía un estilo también terso y que hablaba y se expresaba en un español cubano pero culto. Arrón no se permitía españolismos ni mexicanismo, ni nada, era un español culto cubano.
Así que de eso he aprendido lo que he podido aprender. Bueno, y todos ellos aparecen en las páginas de tu valioso libro, ¿no? Yo creo que es algo que le va a interesar mucho a los lectores, ¿no? Sobre tus maestros, ¿no? Sí, al mencionar a mi madre, tengo que decir que, porque el libro también es mi vida privada, mi vida personal, y las personas que son más importantes y que figuran en el libro son mi mamá, mi tía María, a quien yo le decía mamá porque ella me crió porque mi mamá estaba ocupada dando clases. Isabel, con quien hace más de 50 años que estoy casado. Y mi hijo menor, Carlos, que se nos murió de cáncer a los 22 años, era el menor. Fue algo que marcó nuestras vidas y que dividió mi vida por lo menos en dos mitades, antes de la muerte de Carlos y después de la muerte de Carlos. Quería subrayar esto, porque el libro no es solo una historia académica, intelectual, sino es también de mi vida. Y la muerte de Carlos es el accidente más importante en mi vida. ¿Por qué sentiste la necesidad de escribir tus memorias, Roberto? Bueno, uno llega a cierta edad. Y piensa que puede tener una visión completa de la vida. La vida ha llegado a un momento en que puede ser observada como un todo. Sócrates dice que la vida no examinada no merece ser vivida. Yo no he sido muy reflexivo, pero al decidirme a escribir las memorias, lo tuve que ser. Tuve que pensar. Ahí también entra lo de archivo. ¿Por qué archivo? Porque archivo es total. Bueno, primero es un concepto que yo he utilizado en mi trabajo. Pero además es un concepto que supone una totalidad, supone una organización, supone un fichaje. Claro, sabemos que todo esto es no falso, sino que no conduce a una verdad absoluta, ni sobre uno mismo, ¿no? Yo soy lector de San Agustín, soy lector de Rousseau y sobre todo soy lector de Freud. Así que yo sé hasta qué punto nos engañamos al pensarnos a nosotros mismos y al escribir sobre nosotros mismos, qué omisiones hay que son fundamentales y que un analista podría subrayar o destacar. Y que sin duda alguna, si alguien con esa intención podría hacer al leer mi libro, ¿no? He estado leyendo últimamente La interpretación de los sueños de Freud, un libro extraordinario, muy autobiográfico, y que nos enseña todas las fallas significativas en nuestras ideas sobre nosotros mismos. Así que se me ocurrió entonces escribir esta autobiografía, estas memorias. También, en cierta medida, pasando por completo fuera del ámbito crítico, a que el libro, con la intención de que el libro fuera parte de la literatura cubana. O sea, yo aspiro, una ilusión, a que el libro sea parte de la literatura cubana, no de la crítica también, pero sobre todo de la literatura cubana. Así que por eso escribí, pensando también, el lector en que pensaba era el lector que me ha estado leyendo, el lector que me ha leído en mis libros de crítica, donde en los últimos años, en el libro sobre la pelota, por ejemplo, aún el penúltimo ahora sobre Cervantes y el siglo de oro,
del estrellado establo, ya había empezado a aparecer elementos autobiográficos. Porque bueno, volviendo a Freud, sabemos que nuestra propia idea de nosotros mismos está llena de todas esas fallas, ¿no? Pero de todas maneras es lo que mejor conocemos, mejor y peor conocemos. Así que por eso me decidí a escribirlas. No sé si me he explicado. Sí, sí, muy, muy bien. Y de hecho, estaba pensando que son tan pocas las memorias, las biografías en América Latina, si las comparamos con las del habla inglesa, que es increíble, ¿no? Yo creo que es un género que se practica muy poco, ¿no? Así que por eso te agradecemos de que hayas logrado este libro, ¿no? Y también las memorias son también un ejercicio muy íntimo, ¿no? Así, bueno, volviendo a la cuestión académica, ¿cuáles han sido tus estrategias predilectas para impartir clases, Roberto? En tu larga experiencia como docente, ¿has cambiado la forma en que tú das tus clases? Yo creo que los que estamos aquí, que hemos empezado como profesores de lengua, porque así empezamos, nos iniciamos a la enseñanza de la literatura enseñando cuentos, porque son textos breves, se incluían en los libros, sobre todo de segundo año. Así que yo empecé a enseñar literatura enseñando cuentos. El cuento, como es breve, nos instaba a hacer una interpretación global, a llegar a una interpretación del cuento. Así que yo creo que aprendí mucho en esas modestas clases de segundo año de español en que yo estaba dando, estaba enseñando cuentos, ¿no? Después uno aprende a enseñar observando a sus maestros. Porque, excepto en cuanto a la enseñanza del idioma, donde sí hay toda una metodología que yo aprendí, etc. En realidad, no hay una metodología de la enseñanza de la literatura que se nos transmita a nosotros a medida que nos hacemos profesores de literatura. Así que lo que hacemos, lo que yo hice y lo que yo creo que todos hacemos, es imitar a nuestros maestros o también darnos cuenta de lo que no debemos hacer observando los errores que nuestros maestros hacen, según se nos antoja a nosotros ver como errores. Así que uno aprende, yo he aprendido de todos mis maestros sin hacerme discípulo de ninguno de ellos, porque eso tengo que decir que yo me hice solo. Tal vez sea otra equivocación sobre mí mismo, pero yo, aunque aprendí de cada uno de ellos, me fui haciendo yo mismo. Mi método, como saben los que han sido alumnos míos, y veo que hay no pocos entre los nombres que veo aquí, es que en un seminario graduado yo hablo la primera hora, hago una presentación del texto que se va a estudiar, hago una presentación de mi aproximación y de mi metodología, y después en la segunda hora los estudiantes participan, ya sea haciendo presentaciones o ya sea simplemente entrando en un diálogo conmigo o entre sí. Ese es el modelo de mi seminario graduado de 2 horas. En los cursos de pregrado, yo tiendo a dar conferencias, pero conferencias que yo les explico siempre a los estudiantes que pueden ser interrumpidas en cualquier momento. Si yo digo algo que no es claro, y esa es otra cosa, yo me hice el propósito cuando empezó toda la nueva crítica en la cual yo estuve involucrado en Cornell y en Yale, pero yo me hice el propósito de ser siempre claro. Porque muchos de los críticos de la nueva crítica estructuralista, postestructuralista, etcétera, eran impenetrables al hablar y al escribir.
Yo me impuse, no, ser claro. Porque yo pienso que lo que no puede entender un estudiante de pregrado de Yale, que son muy inteligentes, no vale la pena decirse. Así que yo, en mis clases de pregrado, y lo pueden ver si van al curso mío ese que está en línea, trato de ser claro. No es con un reduccionismo o con un simplismo, pero trato de ser claro. Y eso es lo que yo hago. Yo, en una clase de pregrado, voy con el texto en la mano enseñando qué es lo que yo quiero destacar en este texto, qué es lo que es significativo y cómo yo lo interpreto. Y entonces los estudiantes, yo los animo a que participen o a que discrepen, si quieren. Pero ese ha sido mi método. El otro método que yo me he impuesto es ser un lector muy cuidadoso de los textos que me entregan los estudiantes, hasta las tesis doctorales de las cuales hablaré pronto. Es decir, los ensayos finales de un seminario graduado, yo me los leo con gran rigor, como si fuera un lector, digamos, de una revista importante. A ese nivel yo me lo leo. Y los textos escritos por los de pregrado, también los leo minuciosamente, en todos los casos, siempre no solo el contenido, sino el estilo. Algo que fui poco a poco desarrollando en los cursos de pregrado fue pedirles que me escribieran trabajos muy breves. Porque yo sostenía que en dos páginas, a dos espacios, o sea que con 500 palabras se puede desarrollar una idea importante. Y que algo que ellos debían aprender es a hacer claros, directos, y a expresar y a desarrollar toda una idea. Eso al principio les costaba trabajo. Dos páginas, no puede ser. Sí, dos páginas. Yo me las leía cuidadosamente y poco a poco aprendían. Y yo creo que es algo que les era útil. Esa es mi manera de... Si quieres, después podemos pasar a lo de las tesis doctorales. Pero... Lamento que no va a haber mucho tiempo para llegar a las tesis. Pero tenemos aquí en el público doctorandos, algunos de ellos son míos. La pregunta para ti es, ¿qué consejo le darías a los jóvenes, a los doctorandos, ¿no? Los que están ahora mismo estudiando, que no saben si quieren dedicarse o no a la enseñanza universitaria? Bueno, veo también en los nombres de las personas aquí que hay no pocos que han hecho el doctorado conmigo. Yo he dirigido, creo que son 74 tesis doctorales. Todas aparecen en el libro. Hay una lista al final de mi libro con todas las tesis doctorales que yo he dirigido. Y yo me hice el propósito desde el principio de ser muy un director de tesis muy dedicado. Leerme bien todo, ser riguroso y hasta a veces implacable con mis estudiantes para que lo hicieran mejor. Así que con eso dejo. He tenido estudiantes estupendos hasta el mismo final, así que de mi carrera. Así que ahora los que se van a dedicar, primero escoger muy pero muy cuidadosamente el tópico, porque el tópico, haber escogido el tópico yo ya es parte de escribir la tesis. Hay errores comunes, por ejemplo, yo cometí el error cuando empecé mi tesis doctoral. Yo pensaba que iba a escribir un análisis estructuralista de toda la obra de Calderón. Tres tomos de Aguilar, por favor, qué cosa. Yo estaba estudiando estructuralismo, etcétera, etcétera. Además, la crítica de Calderón es inmensa.
y me la tuve que leer. Bueno, empecé por hacer el típico capítulo introductorio sobre la crítica anterior. Y bueno, aquello se estaba convirtiendo en un libro. Después me di cuenta de que era imposible escribir sobre tantas obras. Por fin me concentré en La vida es sueño, una obra, pero tres o cuatro más alrededor de La vida es sueño que tienen mucho en común con esa obra. Así que tuve que hacer una reducción y tuve que hacer una selección mucho más cuidadosa una vez iniciado el proceso de escritura. Así que yo les aconsejo más que nada que empiecen por escoger muy cuidadosamente el tópico y verlo en relación a lo que ellos saben y en lo que ellos se interesan. Tiene que haber un interés, un verdadero interés. En última instancia, nosotros en esta carrera obedecemos a una vocación, vocare, una llamada. Y eso tiene que entrar en la selección de la tesis doctoral, del tema y de la metodología, etc. Eso es fundamental. Fundamental. Muy bien, Roberto, muchas gracias. Bueno, voy a hacer una última pregunta porque estoy segura de que el público está ansioso por hacerte preguntas también. Esto tiene que ver con qué lectores tenías en mente cuando escribiste las memorias y bueno, ya yo dije que yo pienso que tal vez si tenía un lector en mente eran los lectores de mis libros anteriores o mis ensayos anteriores, los que han leído mi crítica, que pudieran tal vez al leer este libro entender mi aproximación a la literatura, a estas obras específicas, etc. Así que yo creo que es, pero yo creo que también mis colegas, no solo mis colegas. Yo he tenido la suerte en Yale de tener colegas excepcionales, o sea, Harold Bloom, Paul DeMann, Phyllis Miller, Peter Brooks, Shoshana Feldman. Pero en español, aparte de los ya mencionados, Silvia Molloy, Josefina Luttner y sobre todo Rolena Adorno, la gran Rolena Adorno, que tenerla de colega ha sido una fiesta innombrable, como diría Lezama Lima, porque ella y yo compartimos el periodo colonial, en el cual ella es la más grande, el más grande crítico de todos los tiempos. Y yo, bueno, algo que he hecho sobre el colonial. Pero bueno, haber tenido esos colegas, de seguro estaban en mi mente al escribir. Con algunos tuve una relación, como con Bloom, muy amistosa, muy, muy íntima, etc. Muy bien, pues por mi parte yo tengo más preguntas, pero voy a parar aquí. Así que ahora le cedo la palabra a Iralda Iturralde, quien va a leer algunas preguntas que te está haciendo el público. Sí, vamos a empezar con una que nos envía Ador Tuzarión y dice así: Roberto, en el verano de 1979 participé en tu seminario de NEH, que podría incluir en un libro sobre mi carrera, lo cual no tengo planes de escribir, y que me ayudó enormemente. Creo que la pregunta es, al igual que tus innumerables publicaciones, que eran requisitos de lectura en mis clases, los recuerdo con cariño y gran aprecio. Yo creo que sencillamente compartir contigo su simpatía y este comentario de experiencia común que tuvo contigo, Ada no hace ninguna pregunta en específica. Y estoy esperando que escriban sus preguntas porque no hay ninguna escrita por ahora. Queremos... Bueno, Ada me acuerdo, por supuesto. Yo tuve la suerte de dar tres seminarios de la NEH. Dos de un verano y uno de un año entero.
en que venían profesores de otras universidades, generalmente de universidades que no tienen programa doctoral. Eran 12, no sé por qué el número bíblico, eran 12 que venían a vivir aquí y a tomar mi seminario. En el caso del año entero fue una verdadera experiencia, porque tenía además fondos para invitar a diferentes conferenciantes que vinieran. Y bueno, ellos escribían también sus ensayos con vías a publicación, etcétera. Así que de eso yo tengo unos recuerdos muy, pero muy agradables de esos seminarios, Ada, así que me alegro que me los recuerdes. Hay algunas otras preguntas, por favor, les pedimos que la escriban. Mira, que están entrando ahora. Sí. Roberto, esta viene de Cintia Molina y pregunta, ¿qué significó para ti escribir el libro sobre Alejo Carpentier? Todavía lo llevo como una Biblia. Dios mío, eso me hace un apóstol. El libro sobre Carpentier, Alejo Carpentier de Pilgrim at Home, fue fundamental en mi carrera. Lo escribí en inglés. Lo logré hacer porque estaba en Cornell, donde hay una gran biblioteca de asuntos de la esclavitud. Entonces pude investigar el trasfondo del reino de este mundo, de Haití y de todo eso, para poder hacer una interpretación de esa gran novela de Carpentier, que me llevó entonces a las demás de Carpentier y a todos sus cuentos, etc. Hay algo que la gente no podría notar, pero Rafael Lapesa, gran crítico español, uno de mis favoritos, que escribió La poesía de Garcilaso de la Vega, un libro magnífico que yo leía en esa época y que me dio la pista a mí de cómo leer una obra de un autor en forma cronológica, pero primero fundamentando muy bien la cronología. O sea, se pensaba que Guerra del Tiempo, esa colección de cuentos de Carpentier, que es del 58, contemporánea de Los Pasos Perdidos, etc. Pero yo logré investigar y dar con que todos esos cuentos se habían publicado en los años 40 y principios de los 50. Y que Los Pasos Perdidos constituían una ruptura con esos cuentos y hasta con el reino de este mundo. O sea, rehacer esa cronología resultó para mí una enseñanza de cómo investigar y de cómo incorporar datos históricos en mi aproximación a un escritor. Tengo la gran satisfacción de que a Carpentier le encantó, sobre todo el capítulo sobre el realismo mágico, que se lo mandé a Francia, donde él vivía. Yo llegué a conocer a Carpentier, etcétera, pero esto es antes de eso. Y él quedó muy impresionado por ese ensayo, lo cual a mí me dio gran satisfacción, porque escribió cosas muy gratas para mí sobre eso. Así que ese libro sobre Carpentier, El peregrino en su patria, salió después en español, dos ediciones, una en la UNAM y otra en Gredos más tarde, fue fundamental en mi desarrollo intelectual, en mi desarrollo como crítico, historiador de la literatura. Me demostró también lo mucho que Carpentier sabía de todo. Carpentier era un escritor con una formación intelectual, académica, extraordinaria. No había cosa que uno pudiera mencionarle que ya no lo hubiera leído. Les puedo dar ejemplos, pero no quiero extenderme. Quiero ver si hay más preguntas. Bueno, pues la próxima es un comentario y una pregunta de Miriam Flor Palacios. Doctor González Echevarría, disfruto muchísimo de sus lecturas de Cervantes. ¿Cuál es su próximo proyecto literario?
Bueno, en este momento estoy terminando un par de ensayos sobre Cervantes. Sigo escribiendo sobre Cervantes. Uno que acabo de terminar, el primer borrador, es sobre el tema de la fealdad en el Quijote. No, y en toda la obra de Cervantes. Me fascinó. Me fascinaron las escenas en que Cervantes presenta a estos personajes feos. El escudero de Tomé Cecial, el escudero de Sansón Carrasco, que tiene una nariz enorme, etcétera. Después nos damos cuenta de que es todo falso, que se le ha puesto, ¿no? Para no ser reconocido por Sancho, que es su vecino. Maritornes, por supuesto, en la primera parte. Después Clara Perlerina. Así que he escrito algo sobre un ensayo, está todavía en ciernes, sobre ese tema. Ahora, yo tengo un par de libros más que están a punto de salir, además del que estamos discutiendo aquí. Uno de ellos es de mi correspondencia con Severo Sarduy, o sea, las cartas de Severo Sarduy a mí, que fueron mucho más de 100, porque fuimos muy amigos Severo y yo. Y entonces Rialta en México va a publicar el tomo de esas cartas de Severo con anotaciones mías. La transcripción la hizo Aide Arango, una profesora de literatura cubana en la Universidad de La Habana. Ese sale, bueno, está a punto de ser maquetado, si ustedes saben lo que quiero decir. El otro es el libro mío que ganó el premio en Cuba. El premio de la crítica, que se llama Lectura, Relectura, no sé cuánto. Ese libro ganó el premio en Cuba de la crítica, Nacional de la Crítica. Claro, como resultado se vendió por completo, sacaron una segunda edición en Cuba y se volvió a vender. Y entonces Almenara, que es una editorial exilada en Holanda, va a sacar una nueva edición con ciertas cosas añadidas. Por ejemplo, yo omití en la edición cubana, para no provocar a los comisarios, un ensayo sobre el canon cubano, donde, claro, dejo fuera a todos estos escritores que quieren ser escritores y son en realidad comisarios políticos. Pero ahora ese ensayo va a aparecer en esta edición de ese libro. Almenara saca libros muy elegantes. Sacó una segunda edición de mi libro La Ruta de Severo Sarduy, que me complace mucho. Así que esos son libros que están a punto de salir, aparte de este que está saliendo el lunes. Muy bien. La próxima pregunta viene de Oscar Piñera. Y dice así: en Isla en Peso, dice Pipers, la eterna miseria, que es el acto de recordar. Y para ti, ¿miseria o júbilo? La Isla en Peso es el gran poema de Virgilio Piñera, que yo comparo con La Isla Rota de Iraida Iturralde, que también es un gran poema. Así que me alegro que lo traigas a colación, porque de esa manera puedo decir esto en público sobre Iraida, que es una poeta notable. En fin, la memoria siempre trae placer, pero también trae dolor. En el caso mío, evidentemente, la agonía y muerte de mi hijo. Que está muy presente siempre en mi espíritu. Así que la memoria trae esas dos vertientes que no son contradictorias, sino que confluyen en algún momento. Bien.
de Carlos Riobó. Roberto, ¿qué nos dices sobre la ola de cultural studies en la que muchos nadamos actualmente en el mundo académico? Yo aprendí a nadar en otras aguas que muchas veces extraño. Yo creo que lo de cultural studies no es ni cultural ni studies. Además de que estudiar manifestaciones culturales que no son literarias es algo que se había hecho. Alfonso Reyes escribió sobre comida. Alejo Carpentier sobre arquitectura. O sea que yo diría que aplicarle metodologías literarias a otras manifestaciones de la cultura, bueno, es algo que yo he hecho en el libro sobre el béisbol. El libro sobre la pelota es un libro de estudios culturales. Claro, yo no digo que son estudios culturales, porque esos estudios culturales siempre tienen en el fondo un origen marxista que yo encuentro reduccionista. Y en mi aproximación a la cultura cubana y a la cultura cubana en la pelota, que es muy importante en la cultura cubana, en la historia, y puedo decirles por qué en un minuto. Así que yo creo que la gente no nada, sino que se ahoga, Carlos, en los cultural studies, y todavía no he visto un libro notable sobre el tema. La importancia de la pelota, si me permiten decir algo, y que fue lo que me provocó escribir el libro, fue que yo descubrí, y esto es parte esencial de mi libro, que la pelota surge en la cultura cubana en el mismo momento en que la cultura cubana se está definiendo. O sea, segunda mitad del siglo XIX, el béisbol es contemporáneo con la literatura cubana y con la música cubana y el baile. O sea, todas esas actividades culturales, junto con la pelota, se juntaron para convertirse en la cultura cubana que conocimos. El primer danzón y el primer juego de béisbol, del cual tenemos una nota escrita, son contemporáneos en Matanzas. Estas cosas no son fortuitas. El gobierno español suspendió el béisbol alguna vez, porque veían el béisbol como una influencia norteamericana, o sea, algo que estaba en contra de la cultura española, que era la cultura colonial dominante. Por eso, hace poco en Cuba declararon el béisbol como patrimonio nacional, no sé cuánto, a la misma vez que todos los peloteros importantes se están escapando de la isla. Por eso fue que a mí me interesó la pelota. Pero yo la quise historiar con el mayor detallismo posible. Y así creo que lo hice. Pero ahí hay una confluencia de factores: literatura, baile, música, béisbol. La primera historia del béisbol cubano, que es de 1889, la escribió el shortstop del Almendares, que era escritor y pelotero. Había una complicidad entre esa actividad cultural, que fue la pelota, y todas las demás actividades culturales del momento, que estaban yendo hacia la formación de la cultura cubana. Muy bien. Delsvieta Sklodowska comenta, porque no es una pregunta, un mensaje testimonio más que pregunta. Roberto, aunque no he tenido el privilegio de asistir a tus clases, sin tu generosidad intelectual y tus lecturas de mis primeros garabatos, desde mis primeros garabatos a distancia, no hubiera llegado a donde estoy hoy. Una cubanóloga polaca en la Academia Norteamericana. Elisbieta es una gran cubanóloga, polaca o de donde sea, a quien yo he conocido por muchos años y a quien
he admirado por muchos años. Muchas gracias, Elisbieta. Muchas gracias. Y te agradezco todo lo que tú has escrito sobre literatura cubana. Bien, y nuestro amigo Gustavo Pérez Firmat escribe: ínclito profesor, una observación. La única definición sensata de un Cuban American es un cubano casado con una americana. ¿Qué piensas? Que tú quieres ser Ricky Ricardo. Yo, por mi parte, estoy casado con una cubana, pero me podría haber casado con una americana o con una japonesa o lo que fuera. Yo sé que tú, Gustavo, te consideras cubano-americano y has escrito mucho sobre eso y de una manera muy persuasiva. Pero yo no me considero así. Y yo te considero a ti, sobre todo, bien cubano que cubano-americano. Muy bien, eso es lo único que te tengo que decir. Y además eso de ínclito profesor es muy me hace reír porque es una especie de burla, yo lo sé. Yo de ínclito no tengo nada. No veo más preguntas en estos momentos, así que bueno, voy a aprovechar y te voy a preguntar, Roberto, de todos tus logros y reconocimientos, ¿del cual te sientes más orgulloso y por qué? Para empezar, lo de logros y reconocimientos hay que verlo de la siguiente manera. Si uno es un verdadero intelectual, uno es su más severo crítico, su más riguroso crítico. Y por mucho que a uno lo reconozcan, o por mucho que uno alcance logros, siempre sabe lo que falta, lo que no es el nivel de las grandes figuras que uno estudia, de las grandes figuras en las cuales uno está rodeado. Ahora, claro, la Medalla Nacional de las Humanidades que me dio el presidente Barack Obama fue una... muy grato recibirla. Recuerdo que llegaba yo a la oficina y sonaba el teléfono y dije, lo voy a dejar que la contestadora, pero no, contesté. Me dice una voz: ¿usted es el profesor González Echevarría? Sí. Bueno, le habla Jim Leach. Yo soy el presidente o el director de la National Endowment for the Humanities. Y lo llamo en nombre del presidente Barack Obama, que le quiere otorgar la Medalla Nacional de las Humanidades. Tuve un momento en que pensé que este era un chiste de mi gran amigo Giuseppe Mazzotta, de italiano, que había conseguido a que alguien me llamara, pero no dije nada y el hombre siguió: mire, yo, por favor, no le diga nada a la prensa, no le puedo decir nada a nadie, por ahora. Le dije, bueno, mi mujer sí, bueno, su mujer, pero ahí, ¿no? Y ahí yo llamé a Isabel y le dije: oye, ¿estás de pie o sentado? Creo que te voy a contar. Y se lo dije. Entonces, así que bueno, ese tiene que ser el más sonado, pero claro. A los 19 años Rimbaud había escrito poemas que cambiaron el curso de la poesía moderna, o sea que no podemos tampoco hacernos demasiadas ilusiones sobre nuestros logros. Yo creo que he escrito algunas cosas sobre Siglo de Oro, sobre todo, y sobre literatura cubana, que van a quedar. Por cierto, quiero rectificar aquí que la pregunta sobre la isla en peso de Piñera la hizo Montero, Oscar Montero. Oh, Oscar Montero, mi amigo. Sí. Sí, gracias. Mis disculpas, Oscar. Y bueno, yo creo que en realidad no tenemos más preguntas en estos momentos, a menos que venga alguna última hora. Veo uno ahí de Pamela Schreinman. Ajá. Bueno, esta yo creo que va a ser la última pregunta. Quiero también notificarles
para aquellos que llegaron tarde a esta presentación, que dentro de una semana más o menos va a estar en el vídeo en YouTube. Vayamos ahora a la última pregunta. Y la hace Pamela Scheinman. Profesor, desde su juventud como lector de las revistas culturales y literarias de Cuba, como Bohemia, etc., ¿cuál fue su relación epistolar con Guillermo Cabrera Infante? Lamentable. Yo nunca me llevé bien con Guillermo Cabrera Infante, a quien admiro por cierta parte de su obra, no toda. Pero él era un hombre que, yo lo digo en las memorias, que me llamaba la atención que un hombre que fuera tan gracioso en la página escrita fuera tan pesado en persona. Además, Guillermo tuvo la imprudencia de decirme por escrito, la carta está con mis correspondencias en prensa, que yo escribía más sobre Severo Sarduy que sobre él, porque Edición Dusevilla, donde trabajaba Severo, pagaba por las llamadas telefónicas. Es de ese tipo de pesadez que yo siempre me sentí. Estuve en Londres con él, en su casa muchas veces, nos invitaron a cenar él y Miriam, pero llega un momento en que los juegos de palabras de Gabriel Infante cansan, son siempre a expensas de alguien. Su mejor libro es el libro de críticas de cine, un oficio del siglo XX. Tres y tres tigres, bueno, ha quedado ahí, una novela latinoamericana importante, pero no va más allá. Así que mi correspondencia con Cabrera Infante fue, como dije, lamentable. Bueno, una última preguntita que acaba de entrar, de Lourdes Sabé. Querido Sagitario del 28 de noviembre, si tuvieses la oportunidad de reiniciar tu brillante camino profesional, ¿cambiarías algo? Lourdes Sabé y yo compartimos el mismo cumpleaños. Claro, en diferentes años, tengo que decir. Pero es el mismo cumpleaños. Me hace pensar, Lourdes. Yo creo que probablemente, yo lo he dicho muchas veces, me habría dedicado al francés nada más y habría estudiado la obra de Proust, que es una de mis obsesiones, en vez de dedicarle tanto tiempo a la literatura en español. Eso hubiera sido una cosa que hubiera... Yo tomé un seminario sobre Proust en Indiana, donde leímos todo Proust, un francés, y me quedé deslumbrado por Proust. Así que si yo pudiera hacer otra cosa nueva, pues yo me hubiera dedicado a Proust en vez de hacer lo que he hecho. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo estoy segura que Araceli quiere decir unas últimas palabras, así que... Bien. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí presentes hoy. Muchísimas gracias por tu libro, Roberto, que lo vamos a leer con muchas ganas. Y a todos, muchísimas gracias de parte del Wilner Center y que tengan una bonita tarde. Hasta luego.